Vamos a limpiar el generador de olas. Miren, después de unos meses, este es de los más nuevos. No recuerdo cuánto tiempo lo compré, pero yo creo que unos 6 meses, más o menos. Miren lo sucio que está, no está tan sucio. Por eso casi nunca limpio el acuario, como lo han visto. Muy cristalina el agua. Ya que tiene esta mallita también en el generador para que no agarre las anémonas. Muchos comentan sobre las anémonas que se caminan mucho, se las agarra el generador de olas y las desbarata. En este caso tiene esta protección que me gusta bastante. Y ahorita van a ver qué tan sucio está. Aquí se estora toda la suciedad. Evita que entre a lo que adentro. Miren, está. Ahí está lo sucio. Que vean que no está tan sucio. Pues este de acá menos. Nomás las orillitas. Este lado la lavé. Pero se me ocurrió hacer este video para que miren qué tan sucios están los generadores. Hay que limpiarlos también, así avienta más fuerza y trabaja mejor el generador de olas. Al ratito les enseñaré. Ahí está. Un Agire 350, 5200 litros por hora. Esta es la generación nueva. La anterior es así como esta, pero toda pegada. Ya apunte hacia abajo o hacia arriba. Ahora la nueva ya está dividida, como ven ahí, son dos. Se puede poner una apuntando para abajo, otra al medio. Y así la otra también igual, como gusten. Apuntar la fuerza del agua. Ya sea para abajo, en medio y arriba. Por eso está muy bonita esta Gire 350, me encanta. Puedes apuntar para todos los ángulos con bastante fuerza. Ahí vamos a ver el generador de olas, miren. Ahí está, ahí se ve la fuerza. Vamos a verle acá arriba. De hecho, les quiero comentar que hace meses había comprado ese nuevo, que se me descompuso uno, y compré ese nuevo de la nueva generación. Ahora también ya se me descompuso el otro viejito. Entonces nomás vamos a tener en un lado un generador. Lo puse de aquel lado el nuevo. Y ya después compraremos el otro de este lado. De todos modos se ve buena corriente, ya que de este lado está la bomba de retorno. Pues están a ver, lo tengo apuntando para abajo. Este que es giratorio, ahorita se lo voy a enseñar. Miren la fuerza que tiene. Bastante fuerza, tal vez no ocupe el otro generador. Miren, ahí apunta para abajo, pero es esta que tenía, hace que gire así como se ve, como abanico, avienta el agua por todos lados. Pues la tengo apuntado para abajo, pero más que nada que vean la fuerza de la Maxpec 12K. Es bastante fuerte. Por lo pronto ya tenemos apuntando de lado, hacia abajo. Ya como uno quiera ponerla, más o menos inclinada,
en ese ángulo. Pero ahí agarra poquito aire, hace que aviente las burbujas. Hay que ponerla exactamente en un ángulo para que no haga ese ruido. Pero ahí está el sistema, las generadores de olas. Como ven, ahí me quedó de ese lado. Puse la bomba de retorno que haga unos empujes, unos push, no sé cómo le llaman ustedes, para que aviente el agua y luego deje de aventar más despacito y luego avienta más fuerte. Así hace también que se hagan las olas, que choque de este lado con la de gire de aquel lado. Hace ese movimiento. De ahí viene más recio. Y aquí bota y hace el oleaje. A muchos también les gusta ese lado, tenerlo así todo el tanque. Y a otros les gusta todo directo. Como ven, ahí tenemos a la anémona carpeta. Ahí están los cromes, miren cómo brilla con la luz azul, están muy chulos. La anémona se me ha movido varias en esa roca. Comentan de que la anémona se mueve bastante. Pues mi anémona se ha movido nada más en esa roca, ya la tenía yo en este lado, en este brazo. Ha caminado todo hasta allá, por la parte de atrás. Ahora ya la tenemos aquí enfrente. La anémona carpeta. Están las anémonas burbuja, que esas son otras que también caminan bastante. En mi caso, siempre han estado en las rocas. Tenía aquí una anémona en este punto. Ya caminó toda la roca, se soltó poquito y se fue por la corriente para aquel lado, en esa islita pequeña. Ahí la tenemos abajo, está escondidita esa anémona burbuja. Muchos han comentado si meten anémonas a sus acuarios, les dicen que pues es un peligro, ya que si se mueren las puede agarrar también los generadores de olas. Ahorita les voy a enseñar cómo está mi generador de olas. Ahora que lo limpié, tienen una mallita, ahí se ve, está protegida todo y no creo que las agarre la anémona. De ese lado se pueden poner unas esponjas o una mallita como las que yo tengo, son de las Maspec 350. También me han comentado en el video, ya que yo puse un video anterior de las lámparas del tono azul, me dicen que es exagerado el tono azul, y yo comenté que con esas lámparas se mira el aquascaping, se miran los peces a pesar de su tono de azul, pero es un tono pastel que sí se miran los peces y se aprecia el aquascaping. En otras lámparas, pues la verdad también se ve bastante oscuro, que no se mira el aquascaping. Y me comentó que era bastante azul y yo le puse que a mí me encanta el tono blanco. Como vieron hace ratito, está bastante luz blanca. Ahorita son las 3 de la tarde,
Ya bajó el tono blanco, pero se está apreciando el tono azul, ya que los cromis también se les nota el brillo. Igual al cirujano Mata. Solo quería comentar ese al respecto de las lámparas. Ya más al rato les pondré el azul y van a ver que sí se aprecian los peces. Siempre me han gustado esas lámparas GHL, ya que también tiene el espectro de las lámparas T5, que son muy buenas para el crecimiento de corales. Pero si se compara con GHL en LED, pues es menos el gasto, ya que los T5 también es estar comprando tubos cada 6 meses, cada 3 meses, máximo 6 meses. Estar haciendo cambios. De ese lado, pues me gusta a mí las LED, ya que también los corales pues han crecido bastante. Y he hablado con varios de youtubers de que han tenido sus Radeon, sus otras marcas de lámpara, y se han cambiado a GHL, y dicen que sí, la verdad sí son bastante buenas. Ese fue lo que yo comenté. Pues ahí se ve las lámparas GHL, su iluminación. Aquí tenemos el acuario de 800 litros. Esas lámparas son las que les comenté. Ya van varios de youtuber que he visto y he hablado yo con ellos. Han tenido el equipo de GHL, de todo, las dosificadoras, de todo ese equipo, bastante bueno. Y han tenido sus lámparas Radeon. A uno le comenté que por qué tenía todo GHL excepto las lámparas, que esas lámparas eran bastante buenas. El transcurso del tiempo las cambió a GHL y me puso ahí un video en los comentarios, me lo dedicó, que yo le insistí en que algún día cambiaría las GHL y que no se iba a arrepentir en ese equipo. Ahí está el otro compañero también, ese de las lámparas que vieron. También él le gusta mucho, él sabe mucho de lámparas, ha estado con todas las T5, todo eso que es de lo mejor, que es lo mejor de los corales para crecer. Le dije que sí, pero en lámparas en LED, a comparación de estas, son bastante buenas y crece bastante el coral. Y ya cambió a GHL, como vieron en ese video. No sé si muchos lo siguen. Se llama Michelle. Ha tenido bastantes años en el acuarismo. Sus acuarios, bastantes corales de acroporas y todo. Y ahora también ya puso GHL. Ha hablado muy bien de esas lámparas. Si quieren ver sus videos, más información. Y van a ver ese equipo de GHL bastante chulo.